entiende que no cometió falta sobre CR7. Sí lo ha visto así Jair Marrufo. Cobrable. Cobrable, pero bueno. Vamos a ver si Cristiano Ronaldo corona una muy buena actuación, principalmente en esta segunda etapa. En la primera también fue una de las buenas figuras, pero fue opacado quizás por lo de Pedro León, por lo de Canales, por el propio Karim Benzema. En esta es el de los pocos que ha mantenido toda la titularidad durante todo el partido. De verdad, muy bueno lo de Cristiano Ronaldo, y si lo corona con un gol ahora, mejor aún. Va a ser el propio Cristiano el encargado de patear la falta. Pidiendo distancia a la barrera Esteban Granero, muy cerquita del balón. Esqueda. Y ahora ve la cartulina amarilla por molestar a Cristiano Ronaldo. Situada la barrera, la pose habitual de cowboy de Cristiano Ronaldo, abierto de piernas. Por si acaso, Drenthe también preparado para lanzar. Le pega finalmente Cristiano. ¡Golazo! ¡Golazo de Cristiano Ronaldo! ¡Qué manera tiene este chico de pegarle a la pelota! No iba a dejar que Drenthe lanzara la falta. Quería él ser el protagonista y lo ha sido. Zapatazo descomunal de Cristiano Ronaldo. El tercero del Madrid. Lo de Pepe es fundamental en la barrera. Fundamental cómo se coloca su compatriota en la barrera. Se agacha justo para que sobre su cabeza pase este balón con toda la velocidad. Descoloca absolutamente al portero mexicano. Un muy buen gol de Cristiano Ronaldo para, te insisto, coronar una gran actuación del portero.